En el año 2013, 1120 rejillas, alcantarillas y tapas de pozo fueron robadas en la capital del estado, lo que representa el 14.5% de las 7.740 piezas con que cuenta la Administración Directa de Obras y Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Oaxaca. En entrevista con el vocero de Adozapaco, Enoch Martínez Ramírez, señaló que de estas 1.120 piezas robadas, 340 han sido repuestas y o reparadas, lo que representa el 30% total de las piezas, por lo cual quedan 780 piezas para reparar, es decir, el 70%. Una alcantarilla está alrededor de los 4.000 o 5.000 pesos el poder rehabilitarla. En este sentido, en las que nos han robado de las 1.120 y lo que se requeriría para poder reparar todo este cúmulo de alcantarillas robadas sería un presupuesto aproximado a los 17 millones y medio. Enoch Martínez aseguró que el tiempo que esta dependencia tardaría en reponer las piezas faltantes es de alrededor de 45 días, con una inversión total de 5.850.000 pesos. El vocero de Adozapaco destacó que tras estos robos se han presentado 20 denuncias, los cuales dos han terminado en un proceso penal, por lo cual invitó a toda la ciudadanía a denunciar este tipo de hechos. Bueno, aquí también cabe destacar que se ha trabajado coordinadamente con las instancias de seguridad correspondientes. Lo que nosotros pedimos a nuestros usuarios o a los habitantes de la ciudad es que puedan reportar la falta de esta alcantarilla en el número gratuito 018-1010-50, que es donde nuestros compañeros están recibiendo permanentemente las llamadas y las quejas de nuestros usuarios que tenemos en la ciudad capital. Con imágenes de Alberto Aquino, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.